Parashat Vayera, traer el bien y retirar el mal. Todo esto utilizando o teniendo como personaje central al patriarca Abraham. Se nos informa a través de la Torah que Abraham está sentado en la apertura de su tienda, esta tienda que estaba en la encrucijada de cuatro caminos, y al enorme calor del día. Y ahí se le aparecen, dice, tres hombres, que por un lado se nos comenta son tres ángeles que le vienen a dar la noticia a él y a su esposa Sara de que pronto ella quedará embarazada con este hijo que llamarán Isaac. Y tanto Sara como Abraham les parece jocoso que a su elevada edad, Sara una nonagenaria, Abraham prácticamente a los 100 años, 99 años, cuando nace Isaac, él tiene 100 años, y ahora vamos a ver las numerologías de todo esto. Y es así, finalmente este hijo nace, Isaac, pero antes de ello hay una serie de consideraciones muy importantes que comentaremos. Este personaje que es el patriarca primario de Israel, del cual descienden Abraham, del cual desciende Isaac y Jacob, y desde luego de Jacob las 12 tribus. Abraham representa para todos el impulso de la vida en la creación. Impulso que empieza a ser más notorio a partir de su circuncisión. De hecho, esta porción, esta perashá, se da cuando Abraham tiene tres días de haberse circuncidado, de haber circuncidado a su hijo Ismael, de haber circuncidado a todos los varones de su casa. Y sabemos, sobre todo para una persona ya de edad avanzada, es un proceso doloroso. Y se dice que el tercer día es el más doloroso. Y él justamente estaba ahí en este tercer día, después de su circuncisión, convaleciendo y a su estilo esperando que llegara a algún caminante, algún peregrino por esta encrucijada de caminos donde él vivía, porque ese era su estilo, el correr a atenderlos, el correr a darles de comer y de beber. Y se dice que hay varias historias, pero una de ellas se dice que Hashem, justamente conociendo esta tendencia de Abraham de esforzarse más allá de sus propias capacidades, hizo que este tercer día después de la circuncisión fuese especialmente caluroso, inconveniente para que la gente estuviera caminando, estuviera en los caminos, y por ello evitarle a Abraham este impulso de quererlos atender. Pero a pesar de todo ello, Abraham estaba allí esperando justamente atender a quien llegara, y en su desilusión, porque nadie llegaba, inclusive se nos cuenta que mandó a su asistente Eleazar a buscar gente en los caminos para ver a quién se le ofrecía asistencia. Bueno, este era Abraham, y por eso es el pilar, es la columna de la misericordia, del amor incondicional. Y decimos que Abraham representa el impulso de la vida en la creación, impulso que empieza justamente después de este Brit Milá, porque el Brit Milá representa eso, la separación de la luz y de la oscuridad.
la separación de la fuerza del bien y de los aspectos de la negatividad. Y en esta porción entendemos que la vida espiritual, si vamos a lograr algo en nuestro camino espiritual, no solo es caminar hacia el bien, también es retirarnos y remover el aspecto del mal. No son dos cosas iguales. Si bien cuando estamos en el camino de la luz y de la revelación de la fuerza del Creador en nuestras vidas, el mal desaparece, también nos toca en este mundo, y esto es justamente la fuerza de Abraham, activamente remover las fuerzas del mal de nuestra vida y de nuestro entorno. Esto queda establecido desde el principio de los principios en el Génesis, en Bereishit, cuando se hace alusión a que justo en el capítulo número 2 de Bereishit, y dice: Ele toldot ha-shamayim ve-ha-aretz ve-hivaram ve-yom asot Hashem. Y dice: Estas son las generaciones del cielo y de la tierra, cuando fueron creados, ve-hivaram, en el día que hizo el Eterno Dios la tierra y el cielo. Y aquí tenemos la alusión, cuando se dice ve-hivaram, cuando fueron creados, y tenemos aquí esta palabra, ve-hivaram, cuando fueron creados, que son exactamente las mismas letras del nombre Abraham. Ve-hivaram quiere decir cuando fueron creados, pero son exactamente ve-hivaram las mismas letras del nombre de Abraham. Quiere decir, a Abraham se le infundió esta capacidad de impulsar la creación. La creación estaba en una especie de animación sostenida, animación en un momento de congelación, después del pecado de Adán, después de que esta figura fundamental de donde venimos todos los seres humanos hizo ejercicio de su libre albedrío para desconectarse de la luz. Y entonces vino una especie de animación en suspenso, se quedó todo congelado, hasta que esta creación fue infundida de nuevo con el impulso de la vida a través de este ser, de este personaje llamado Abraham. Y justamente este es el código de la Torá cuando nos dice Behibaram en el Breshit, en el Génesis. Y de hecho la letra Hei en la Torá parece más pequeña, y sabemos que esta letra Hei tiene que ver con el mundo de la fisicalidad. La Hei más pequeña es el mundo de la fisicalidad. De ahí que en realidad este impulso a que la creación siguiera su ritmo en el mundo de la fisicalidad tiene mucho que ver con este paso de Abraham de un nivel de conciencia a otro después de haber pasado por el Brit Milá, la circuncisión. Así que de nuevo Abraham está en este tercer día después de la circuncisión. Está en la apertura de su tienda al calor del día. Y se nos dice, Shlosha Anashim Nitzavim. Hay tres hombres que se presentan y que típicamente se les da la connotación de que son tres ángeles que le vienen a anunciar, como ya lo mencionamos anteriormente, el nacimiento de Isaac. E inclusive, ¿verdad?, se nos detalla que estos ángeles no son más que Mijael, Gabriel y Rafael. Mijael, la columna derecha, el aspecto dador, el aspecto activo del cosmos. Gabriel, el aspecto del rigor, el aspecto receptivo del cosmos. Rafael, el aspecto de la armonía, la centralidad, la sanación. Rafael quiere decir
el sanador de Dios, Rafael. Mijael quiere decir quién como Dios. Y Gabriel quiere decir la fuerza o el rigor de Dios. Pero el Zohar, en forma muy interesante, nos revela otro secreto, otro tipo de cosa. Dice, ¿quiénes eran estos tres hombres que se le revelaron a Abraham? Dice, pues fue el mismo Abraham, Yitzhak, Isaac y Jacob. Fueron los tres patriarcas que se le revelaron a Abraham en otra dimensión, en el entendido que él era la semilla de estos tres aspectos. Y entendemos que Abraham es el aspecto de Hesed, Yitzhak es el aspecto de Geburah, y Jacob es el aspecto de Tiferet, lo cual también está representado en el orden de las fuerzas supremas por los arcángeles Mijael, Gabriel y Rafael. Quiere decir, en este momento no solo se presentan estos mensajeros que le dan esta buena noticia jocosa, Vayitzhak, dice, y se rieron, este es el nombre Isaac, quiere decir, y se rieron, Yitzhak. Sino que en realidad la Torah aquí nos da esta revelación del encuentro de las fuerzas supremas y las fuerzas de manifestación que toman un balance, que se establecen como las polaridades cósmicas, la fuerza del más, la fuerza del plus, la fuerza de lo activo y del dar, la fuerza del menos, que es la fuerza receptiva, la fuerza de la vasija y finalmente la fuerza central. Y esto está representado en la esencia de Abraham, que luego va a manifestar en su heredad, en su descendencia. Se implantan estas fuerzas en el cosmos. Es interesante, y decimos justamente que estos tres ángeles que se presentan, a los cuales Abraham corre a atenderlos maravillosamente y les da todo tipo de delicias, ¿verdad? Les da leche y queso, pero también les da carne, ¿verdad? Manda sacrificar un corderito tierno, ¿verdad? Y bueno, atiende bien a estos ángeles, que yo no sé qué tanto comieron siendo ángeles, pero representan estas tres fuerzas. Es interesante que el Zohar nos dice que representan a Abraham mismo, a Isaac y a Jacob, y que no solo lo representan en sus fuerzas arquetípicas, simbólicas, sino que lo representan en sus fuerzas que empiezan a tener una acción a partir de ese momento, que empiezan a tener un desempeño en la revelación de todo lo que va a ocurrir en este mundo. Porque es interesante que luego de estos tres ángeles resulta que cuando se presentan en Sodoma para ayudar a Lot a salvarse, ya no eran tres, eran dos ángeles. Y entendemos que en realidad no estamos hablando sino de fuerzas cósmicas, porque estos dos ángeles que vienen a salvar a Lot y su familia de Sodoma, y hablaremos un poco más de esto, de la destrucción de Sodoma. En realidad se nos dice son las fuerzas, el 2 es la fuerza de la Geburá, el 2 es la fuerza de la fragmentación, el 2 es la fuerza de este mundo en tanto que también tiene que ser corregido por la dureza, en tanto que tiene que enfrentarse a los aspectos
de destrucción, de dureza, de efecto. Y por ello entonces, estos tres que llegaron y que luego se hicieron dos, realmente representan estas fuerzas. Las representan las fuerzas angelicales y más cercanamente a nosotros representan las fuerzas patriarcales, Abraham, Isaac y Jacob. Es interesante que Abraham, por un lado, es el progenitor primario del pueblo de Israel, y sin embargo, esta fuerza inicial es una fuerza de amor incondicional. Vean ustedes, hay un momento en que Hashem tiene este diálogo con Abraham y dice: no te puedo esconder lo que va a pasar. Voy a destruir Sodoma. Y Abraham, que ni siquiera conoce a nadie ahí en Sodoma, bueno, sabe que su sobrino Lot está allí, pero se sabe de la perversidad de estas personas y Abraham empieza a abogar por ellos, pero no ante cualquiera, ante el Creador mismo. Y es una especie de negociación muy interesante donde Abraham dice: Hashem, ¿pero qué pasa si encuentras 50 justos? Y Hashem le dice: ah, entonces no voy a destruir Sodoma. Bueno, ¿pero qué pasa si no hay 50? Hay 45, Hashem. No los voy a destruir. ¿Y qué pasa si nada más hay 40? Y dice Hashem: no los voy a destruir. ¿Pero qué pasa si nada más hay 30? No los destruyo. Bueno, ¿y 20? No los destruyo. Y finalmente llega, bueno, ¿y qué tal si hay 10? No los destruyo si hay 10. Y tanto Dios como Abraham, en su crecida conciencia, sabían que no había ni siquiera 10 seres. Pero Abraham adoptó esta postura un tanto imposible de llevar al aspecto del bien a su máxima expresión. ¿Qué quiero decir? Nuestro maestro el Rav decía que al Satán hay que admirarlo por su tenacidad, porque no obstante que él ya sabe desde el principio de los principios que la tiene perdida, es tenaz y ahí está, y está haciendo su trabajo, aun cuando al final de los tiempos él la tiene perdida. Y sin embargo, con esta tenacidad y entusiasmo, él está trabajando con todas las personas, con todo el mundo, todos los días, 365 días, 7 días a la semana, 24 horas al día. Y aquí tenemos algo similar con Abraham, pero del lado de la luz, en donde hay una insistencia, en donde hay la exploración de todas las posibilidades. Y podríamos decir, bueno, Abraham quiere ser más bueno que Hashem, Abraham quiere enseñarle misericordia a Hashem. Claro que no, por supuesto que no. Sabemos que este es un código cósmico y aquí más bien es esta posibilidad que nos da Abraham de infundirnos con esta idea de no desanimarnos para ir al camino del bien. Este camino que es más difícil que ir al mal, siempre, ¿no es cierto? Y que, sin embargo, tenemos que estar allí. Y por ello le llamamos a este capítulo Traer el bien y retirar el mal, porque ambos son aspectos totalmente proactivos. No es de que al hacer uno el otro se da automáticamente. Tenemos que hacerlo. Esta lucha continua de ir en contra del desorden que plantea el Satán en las vidas de las personas, siempre. Porque venimos a corregir, a hacer un ticún de este desorden, esa es la verdad. Y tenemos que ser contundentes, así como Abraham
negocia, ¿verdad? Hasta el final. Y bueno, lo que se puede y tiene un sustento es lo que va a prevalecer. Y lo que no tiene un sustento no va a prevalecer. En este caso, la gente de Sodoma era tan perversa, tan malvada, que no mereció la salvación. Sin embargo, nosotros tenemos que estar en el camino del bien hasta el último de los momentos y nunca claudicar. Y esta es la fuerza de Abraham, de traer el bien y retirar al mal. Behibaram. Abraham es una especie de recreador del universo. Con Abraham empieza otra forma en el universo. El Zohar habla en forma alegórica y, por cierto, muy hermosa, que dice que después de la circuncisión y después de que Abraham pudo tener a su descendiente Isaac, las plantas florecieron, así dice. Quiere decir, se nos habla de un nuevo paradigma en donde Abraham, que significa esta capacidad del ser humano de actuar y de impulsar y de influir la realidad del mundo y la creación, es algo absolutamente verídico y es algo que jamás debemos olvidar y que no debemos olvidar nosotros. Aquí también se nos dice, y este es Isaac Luria quien nos dice, que las letras de Abraham también forman la palabra Bar Mea, que quiere decir el que tiene 100 años. Porque resulta que cuando nació Isaac, Abraham tenía 100 años. Sabemos que el número 100 habla de un ciclo completo. Habla de las 10 sefirot, cada una con sus componentes de 10 a la vez, totalmente completos. Y justamente es en estos momentos, cuando hay el nacimiento de Isaac, que Abraham tiene 100 años y que cumple con este ciclo en donde la elevación y la totalidad en él como arquetipo de este ser humano que viene desenvolviéndose desde la parte oscura, desde la parte idólatra, hasta la parte absoluta y totalmente luminosa. En este capítulo se nos habla justamente del nacimiento de Isaac. Y también se nos habla del amarre de Isaac. Sabemos que estas dos lecturas son la primera de ellas, el nacimiento de Isaac, se lee el primer día de Rosh Hashanah. Y Akedat Isaac, la lectura del segundo día, ambas de esta perashá de Vayera. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué es en el Rosh Hashanah, en el Año Nuevo, que se tiene que hacer alusión al nacimiento de Isaac y al amarre de Isaac, al sacrificio, al casi sacrificio de Isaac? Bueno, en línea con lo que venimos diciendo, de esta fuerza de Abraham, de la cual todos podemos ser infundidos, hay esta expresión de su primer y único hijo, bueno, su primer hijo y único hijo con su esposa, porque ya había tenido a Ishmael
Y luego se nos dice que tuvo otros hijos con las concubinas una vez que Sara partió de este mundo. Pero en ese tiempo, Isaac era su único hijo con su esposa. Y Isaac representa la columna izquierda y representa el aspecto del deseo. Sabemos que izquierda es deseo. Y también hemos hablado de que nuestra alma es deseo. Y cuando nosotros sabemos manejar esta fuerza tan importante que es el deseo, podemos ser tremendamente exitosos. Pero también cuando el deseo nos abruma y toma poder sobre nosotros, el deseo en todos los aspectos, ¿verdad?, es también el camino a la destrucción. Y por ello es que traer el bien significa gerenciar esta fuerza interna que tenemos del deseo. Porque es a través del deseo que logramos lo mejor. ¿No es cierto? Veamos todas las expresiones maravillosas del ser humano. Es por ese deseo que es impulsado por la creatividad, por el bien al prójimo, por la trascendencia. Pero también las peores catástrofes vienen por el deseo de aniquilar, el deseo de anular al otro, el deseo egoísta. Así que en esta secuencia de ideas de la Perashá, tenemos que el nacimiento de Isaac representa esta posibilidad de nacer en cada momento a un deseo cada vez más educado, cada vez más sublimado, cada vez más al servicio de la luz. El tomar control del aspecto del deseo. Akedat Yitzhak, que es la lectura del segundo día de Rosh Hashanah, es esta muy famosa escena en donde Dios, a un Abraham ya muy avanzado, le dice: toma a tu hijo, al único, a tu querido, y llévalo y sacrifícalo ahí, a ese lugar donde yo te voy a decir, de nueva cuenta. Y Abraham, sin chistar, precisamente haciendo gala de esa estatura espiritual que ya tenía, pues toma a su hijo Isaac, y hay una serie de instrucciones muy precisas, ¿verdad? Dice: a la mañana siguiente se despertaron, ve a Jaboshet Hamoró, y le puso los arreos a su burro, siendo que en realidad Hamor no es más que burro. Burro quiere decir Hamor, es realmente la representación de Homer, que quiere decir el mundo material. Vejaboshet Hamoró quiere decir, y Abraham le puso los arreos al mundo material. Abraham le puso control al mundo material. Dice, después de 3 días, de nueva cuenta, el número 3 es el balance, izquierda, derecha y central, ¿verdad? Y llegaron a este lugar que hoy sabemos que es el monte Moriá, el monte en donde eventualmente se construiría tanto el templo de Salomón como el segundo templo, y que hoy en día existe como el Har HaBait, el monte del templo. Ahí es, en este lugar, donde también se nos dice, hay discusión sobre si esto es así o no, pero muchos autores dicen que ahí también Jacob tuvo este sueño de la escalera, ¿verdad?, donde los ángeles subían y bajaban. Pero en fin, llegaron a este lugar, e Isaac, que no era un niño, ya para entonces tenía 37 años, siguió a su padre Jacob dócilmente y construyeron el altar, y en su momento Isaac simplemente se ubicó sobre el altar y a esperar
que su padre lo sacrificara. Hubiese sido fácil para Isaac, un hombre joven, hacer a un lado a su padre y correr y huir y decir, pues yo no estoy de acuerdo con esto. Pero allí vemos justamente este nexo tan poderoso entre la fuerza de Abraham, la fuerza de la misericordia, la fuerza de Isaac, la fuerza de Geburá, el rigor. Y este amarre representa justamente el aspecto de superioridad de la derecha, del aspecto dador sobre la izquierda. La izquierda es una fuerza muy importante, es la fuerza de la estructura, la fuerza de poner límites, la fuerza que nos dice no. La derecha es la fuerza que nos dice sí, adelante, vamos. Y sin embargo, se nos dice con esta representación maravillosa de la Akedat Yitzhak, imagínense ustedes aquella escena en donde está Abraham por hundir un cuchillo en el pecho de su hijo cuando escucha al ángel que le dice, no, no es necesario, Abraham. Sabemos y sabe Hashem que eres perfectamente, que tu fe es perfecta. Y por tanto, se reitera esta promesa de que serás bendecido y de ti saldrán numerosos pueblos. Y bueno, de lo que se trata finalmente de Akedat Yitzhak es del entendimiento que solo es cuando el aspecto del rigor se somete a la misericordia que viene la síntesis de una tercera fuerza que es la armonía y que en Kabbalah tiene el nombre de Tiferet, belleza, belleza, que es esta armonía, este balance. Y justamente es Tiferet, este balance, que es representado por el siguiente patriarca, Jacob, que en su momento se mencionará. Pero bueno, todo esto para entender que somos infundidos a través de la fuerza de Abraham y también de Isaac, con esta capacidad de traer el bien y retirar el mal. Cuando en la Torá se nos dice al principio de esta porción que Abraham, un tanto sufrido por estar convaleciendo el proceso de la circuncisión al tercer día, y estaba en al calor del día, el Zohar nos dice que en realidad no es que estaba al calor del día, sino que la fuerza inmensa del Creador, por ese calor, esa luz intensa del sol, es la fuerza inmensa del Creador revelada a través del tetragramatón, del Yud Kei Vav Kei, mismo que es infundido sobre Abraham, y Abraham lo pasa a Isaac, a Jacob, y así sucesivamente. Y es a través de esta fuerza que traemos el bien, pero también removemos el mal. Veremos más adelante que Abraham justamente sabe cómo tratar con los aspectos del mal. Tenemos también a Jacob eventualmente cómo trata con los aspectos del mal, los aspectos del mal que están representados, o estas fuerzas, por el número 400. Vemos cómo Abraham, más adelante, ya lo platicaremos en la porción correspondiente, paga al dueño de las tierras de Machpelá, en donde habrá de enterrar a su esposa Sarai, 400 shekels de plata. 400. Sabemos que el dueño, Efrón,
no es la persona más luminosa del mundo, representa el aspecto del mal. Y tenemos que lidiar con el mal, tenemos que retirar el mal, apartar el mal. No podemos sucumbir ante estas fuerzas del mal. Igualmente, Jacob, cuando se dice que 400 hombres forman el ejército de su hermano Esav, que viene en pos de él, igualmente tenemos este número 400, y Jacob maneja este aspecto del mal. Es decir, no podemos ser pasivos ante el aspecto del mal. No podemos nada más pensar que conectándonos con el bien hemos terminado. Sí, es la primera parte, porque sin conectarnos con la fuerza del Creador no tendremos el vigor para hacerle frente al aspecto del mal. Pero también hay un momento en que tenemos que lidiar con el mal, tenemos que proactivamente retirarnos del mal o retirarlo de nuestras vidas. Y por ello, no venimos a esta vida a ser pasivos, no venimos en esta vida a ser observadores, venimos a ser protagonistas. Y esta es la fuerza de Abraham, en esta plenitud de conciencia que le caracteriza a partir del Brit Milá y que nos hereda a todos nosotros, en donde adoptamos cada uno en sus vidas, en el desempeño particular de lo que cada uno de nosotros venimos a hacer a esta tierra, continuamente ver que se trata de ser agentes y canales para traer el bien, pero también de estar pendientes de los aspectos de la negatividad. Y cuando hablamos de los aspectos de la negatividad, empezamos por nosotros mismos. No solo nos entendemos como estas vasijas capaces de adquirir toda la luz del Creador, sino también de identificar la parte oscura dentro de cada uno de nosotros, la parte del ego, y activamente removerla. Es ahí donde este planteamiento de traer el bien y retirar el mal es más contundente, más que allá, más que con respecto al otro, que desde luego a veces nos toca hacerlo en la vida. Pero en principio es este ejercicio interno de retirar el mal de nosotros mismos, esa parte inconsciente, esa parte oscura, esa parte que no quiere tomar responsabilidades, esa parte que le echa la culpa al otro y que es la víctima, etcétera, etcétera. Mientras nosotros no hagamos eso, nuestro éxito en el enaltecimiento de nuestra alma será parcial. No habremos triunfado del todo hasta que de nuestra vasija, de nuestro receptáculo, podamos remover todo aquello que es oscuro. Y esta es la fuerza de Abraham Avinu, y esta es la fuerza de Parashat Vayera. Estos ángeles que vienen a ayudar, por un lado, vienen a traer la luz, vienen a canalizar esta fuerza del tetragramatón, de Yud-Kei Vav-Kei, pero también van a hacer el trabajo Asdom, a Sodoma. Van a ser el trabajo de la destrucción de la fuerza del mal. Nosotros no somos ángeles, bueno, a lo mejor algunos de ustedes sí, pero venimos también a hacer este trabajo, venimos a contener,
a contener dentro de nuestra vasija los aspectos de la luz. Y también en su momento venimos a adoptar una postura activa en contra de la negatividad, empezando por nosotros mismos. Ojalá que todos tengamos éxito. Amigos, todos aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de la Kabbalah, comprometerse más con este sublime conocimiento, tenemos actividades, tenemos reuniones. Por favor, contáctanos.